Hola a todos, si es primera vez que ves nuestro canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver el mejor contenido de I Love Boxeo. Gervonta Davis es uno de los noqueadores más destacados que hay en el boxeo. Solo dos pugilistas le duraron toda la pelea. Uno de ellos es Isaac Pitbull Cruz. Recientemente ha trascendido que podría darse la revancha. Sin embargo, el Tank tundió al mexicano y reveló la verdadera razón por la que no quiere otorgarle el segundo enfrentamiento. El estadounidense es uno de los mejores libra por libra de la actualidad, gracias a su letalidad en el cuadrilátero. Permanece invicto y ha ganado 27 de sus 29 peleas por la vía corta. A lo largo de su carrera, únicamente el Pitbull ha sido capaz de ponerlo en aprietos, gracias a su estilo agresivo. Ambos chocaron puños a finales de 2021, en una contienda que tuvo como amplio favorito al Tank. Para muchos, Isaac Cruz todavía era un desconocido, pero cuando acabó el pleito, salió convertido en estrella. El mexicano incomodó al estadounidense. De principio a fin, el resultado se le escapó en el último round. Al final de las tarjetas de los jueces, marcaron parciales 115-113, 115-113 y 116-112 a favor de Gervonta. Davis ha combatido tres veces desde entonces. Liquidó por nocaut a Rolly Romero, Héctor Luis García y Ryan García. Nadie le dio la batalla que el Pitbull. Es por eso que el entrenador Calvin Ford ha declarado que le gustaría la revancha para conseguir una victoria contundente sobre el mexicano. ¿Por qué Gervonta Davis no le quiere dar la revancha al Pitbull Cruz? Pitbull Cruz retó en redes sociales a Gervonta Davis y a Ryan García. Obtuvo respuesta del Tank, quien lo tundió y reveló la verdadera razón para no darle la revancha. Ya pateé tu trasero con una sola mano, cabeza de piedra, escribió el estadounidense en una historia que eliminó poco después. Cabe recordar que después de la primera pelea trascendió una presunta lesión en la mano de Gervonta, razón por la que habría estado diezmado. Ford quiere la revancha. Sin embargo, recientemente declaró que el pupilo solo quiere enfrentar a los mejores y dio a entender que un segundo pleito estaba descartado.